Good morning, everyone in South America. Good afternoon, everyone in Europe. We are very happy to be able to have a new conference 8.8. Just before starting, I want to say that this is the eighth conference throughout the year. And looking at the statistics last year, we realized that we have been getting to up to 22,000 people up to September 22nd. So we're very happy about that because our main objective is to share knowledge about cybersecurity, make it more democratic, and try to get to as much people as possible. Today, we need in pandemic to be aware of and to train the biggest amount of people possible. And of course, all the armed forces and the government. So to start the day, we will have somebody from the house, a friend from 8.8, and I'm talking about Carlos Landeros, who is going to give us the introduction for today's presentations for today's conference. He works in the CCIT in the Ministry of the Interior, and you know him because he has been with us in many 8.8 conferences in different regions and for many years. So, Carlos, thank you very much for being with us and for your support to 8.8, for your time, and for giving us the introduction for today's version of 8.8. Which is the fifth version for the armed forces and the government. And welcome to 8.8 Armed Forces and Government 2020. Thank you very much, Gabriel, for the invitation. It's an honor for me to be here in this event, 8.8 Armed Forces and the Government 2020. It is very nice to be in this eighth event that you have been able to carry out in this year. It is difficult to have events online and to maintain them digitally. So having the eighth version of this type is very good. It's very good to know that people want to participate in your seminars. So thank you very much for your perseverance, even with the pandemic. So thank you very much, and for having the big speakers that we're going to have, the high-level speakers that we are going to hear today. It's a very good agenda with good presenters and with good topics. Today, we're not going to be talking about law and cybersecurity in general or the attacks that we have been having lately in the government, but we want to talk about what it is, what 8.8 is, and how we project it. So let's remember a little bit what happened. 8.8 was born in 2010 because of the earthquake that we had in 2010. So today in 2020, 10 years after, we keep on talking about the 8.8, which is almost an institution that is consolidated as a brand, not just in Chile, but very well known in Latin America as well. And also in Europe and in Asia, maybe. So in this opportunity, I want to talk about how you started in 2010, how you started working in 2011 with Alejandro Heredia, with Hector, with Fabian. You started with them in a time when cybersecurity was a myth. We didn't talk about this topic. Nobody thought that there was going to be a conference about this. Nobody knew what this was about. And when we started, when you started in 2011, when we went with Annie to do some investigation about the hackers that were attacking the government, we were in a talk that it was very interesting. They were talking about the drones and many things that were attractive. We went there to learn more than to investigate who the hackers were. And with time, not just from in 2010, but from then on, we were the first to have this type of talk and to raise awareness, not just in general with the citizens, but in the IT environments, so that they would have the capability or the incentive or the knowledge to
to see the world and to the institutional world and the private world to start adding cybersecurity in their companies. So we started this conference when there were not as many attacks and as many crimes as there is today. We started raising awareness there, not just professionals of the area, but also general public. So we were not just the first, but we were the only ones given this kinds of talks and of conferences. And that is what is so important about 8.8 for us as the government. So you have been able to be around for 10 years, generating history, generating this knowledge transference with big talks, important speakers. And it has been a really important tool for country in general. We need to assume that, and we need to recognize that you have been advancing and innovating with 8.8 Club CISO, the Solidary 8.8 in regions and south, north, and center, 8.8 Junior, 8.8 Women, and 8.8 Radio. I understand that you started in October with that. And that shows that we, as CCERT, created in 2018 and officialized in 2019, we saw an opportunity. We said, okay, this is a way of raising awareness in people. This is the way of raising awareness in the people that work in IT or people that is starting to work in cyber topics. And we have participated in many events and as many events as we have been able to participate. So supporting sponsors and different programs and innovating. But we also saw the opportunity to do this on a permanent basis. So as a government, we see a very good alliance with 8.8. We hope that this can be projected into the future and use their awareness programs and diffusion programs to be able to help not just citizens, but also the private and the public area. So we signed a cooperation agreement with 8.8. We made it public in that ceremony in which Gabriel was present. We signed it in June or July this year. And this cooperation agreement allows us to move together in these topics. On the one side, we can talk about awareness, raising awareness. And in here, with 8.8, we are boosting topics that are related to investigation and training. That way we can generate documentation always to have a more diffusion about cybersecurity. We have talked about journals, we have talked about documentation, stories for children, for teens, also where we support each other in the legacy of what we have seen in the previous 8.8s. So what do we expect from this type of events as a government? And it's very simple. We just want to keep on having 8.8s. We want to keep on seeing new variables of how you can start disseminating this awareness programs. We would like to keep on having the great guests that you invite. They are great. They're actually impressive. The level of guests that you have, the level of speakers that you have. So we would like to be at DEF CON. We would like you to be a DEF CON in Chile. That is the biggest achievement that we could have. We want to be proud of having a conference of this level as the DEF CON. So I want to support this conference. I want to support you with funds as a government. So we want to give you incentives, and I would like you to keep on participating, because what you hear in here, what you learn in this type of conferences is very important. So I wish you all luck. Have a fruitful day. And Gabriel, thank you very much for the invitation. Congratulations and have a good conference. Thank you very much, Carlos. Thank you for your great words. We're very happy and very proud to hear
what you think about us. And well, we're going to work on what you said. We're going to try to be a Latin American DEF CON and get to Europe and to Asia. We can do it with your help. So we're definitely going to work on that. Thank you very much for your introduction. You count on us for any initiative that you have to raise awareness in the citizens and the armed forces. So thank you. Thank you again. And we're going to go to a waiting room right now to then continue with our conference. Si quieres, sigo yo. From Cybersecurity Tech. And we're talking about 11Beth. And since 2013 to October 2016, he was the national director of the center designated by the government of Spain for critical infrastructure. Miguel is the collaborator of the Organization of American States for national in the region, and he has contributed to cybersecurity in Spain, and he is a usual cooperator in international forums of cybersecurity, and he has been the founder of cybersecurity of the Polytechnical University of Madrid, and he has had directive positions in Ernst & Young Madrid until it was acquired by Telefónica Tech. And he is also Lieutenant Colonel of the Spanish Army, and he also works with the government. And now he is also a new colleague in 11PEP. Miguel, thank you very much for your support, for your time, and welcome to 8.8 Armed Forces and the Government 2020. Good afternoon from Spain. Good morning to Chile.
and the region. It is a pleasure to be with you today, with all of you. It's a privilege. The most important thing that you have said is that I'm a lieutenant colonel from the Spanish Army. And the only thing that I find in my closet when I open it in the morning is that I find my uniform from the Army. It is always there with me. It's a great opportunity to be with you today in this conference of 8.8, talking about a very important topic. We were talking about this before with Gabriel, before starting the conference, about the importance of the human factor in the development of any activity, specifically regarding cyber defense. And that's the topic that I will discuss today. I wanted to give you some clear guidelines on armed forces, but I'm aware that we also have members of the police forces and other public institutions. I would also like to say that what we're going to discuss today also applies to the problem of the human factor related to cybersecurity. The first thought that I wanted to share with you today is, what is the most important cyber threat for national security that we have to face today? According to many analysts and many reports, the greatest threat comes from other countries. Whether we are in a peace or in a war situation or not, the hybrid threat. Some others would say that it is cyber terrorism. But in my opinion, the greatest threat that we have currently for national cybersecurity is the lack of talent in cybersecurity, the lack of professionals that are specialized in cybersecurity. Because at the end of the day, technology makes progress, not as fast as we would like for it to make progress to cover those gaps where we experience cyber incidents. But behind all technologies, we have to have people. We have to have people. Therefore, if we do not take care of this human factor, we will be facing the greatest threat for our stability in cyberspace. And we will also be putting in danger our own economic and industrial development. And as you well know, everything evolves around technology. And the problem with this situation is that in the end, we're facing something that is becoming chronic. We're talking about climate change, and we're talking about how difficult it is to move the wheel in the world to face this problem. Now we're facing a pandemic with COVID-19. These situations are very hard to revert. And in terms of talent, this need and this gap is uncovered. And it is becoming more and more complex. And it is becoming more and more big in terms of talent. If you think about the reports of different analysts, and reports of many associations and organizations that publish on topics related to the development of talents in cybersecurity, you will see that the numbers of positions on cybersecurity that are uncovered are increasing day by day.
If you remember, the ozone layer hole is becoming bigger and bigger, and it's the same. And it is because we're not able to generate or to build that talent. And it is because the environment is becoming more and more digital. We're becoming more and more demanding of technology. We're talking about IoT, we're talking about the 4.7 industry, digital economy. And that supposes that the attack surface is becoming larger. Therefore, everything moves towards a larger demand of professionals of cybersecurity. That is a very important topic to consider. And therefore, we must be able to build talent building capabilities. I know it's a complicated topic, but we must have a leadership role in it. Within the national strategies of cybersecurity, and in this case, talent must be centered on developing a national strategy of cybersecurity talent development. And here we must have a leadership role, thinking that these are not short-term solutions. And with this, we will start looking at the benefits after 10 or 15 years. These are long-term strategies, and they involve many players. This is schools, universities, professional development institutions, etc. We need to address the lack of talent and quality. We also need to address the fact that we need to change the way in which our current talent is trained. What we need to defend also changes, and we need to change the way in which we train our talent. As we know, cyber threat is always changing. It has new attack environment, new attack elements, and it's very dynamic. And that supposes that a cybersecurity professional needs to continue with training in a dynamic manner, in a practical manner, in a hands-on manner during their entire career. Let me give you an example. Let's use soccer players. A soccer player may have a special talent. Then they train in a soccer school and they need training, and they train every week. And this is to go against the other team. But we still center our training in a very theoretical manner. So these are the two variables that we must consider within our organizations. We need more people, and we also need to keep them very well trained. As we say in the armed forces, we need more training. And for this, we need to think outside of the box. We need to look for disruptive solutions.
Many times our organizations are not very willing to modify internal processes. And here we find a new problem that we cannot solve with old solutions. Let me give you an example that is applied to armed forces and police forces. What would you think if your cyber defense unit or your technological police unit or your cyber terrorism unit received a new person into the team and you invested your time, this person also invested their time with theoretical and practical training to become an incredible professional in police technological information and cyber defense, becoming a specialist. Then what happens when this person with internal policies uses all its time or is promoted internally and changes their position within the police forces or the armed forces? Let me tell you what happens in Spain. And it may be similar to what happens in many other countries. That person needs to leave the unit. And then their position must be filled by another person that doesn't have much experience and doesn't have much knowledge. And that person, that position will be filled by a person that doesn't have their level of qualification. This is an example of thinking outside of the box. We need to find specific and different solutions that are possible because there are armies that have applied it. There are police forces that have developed it. And it is very valuable. So new problems sometimes require disruptive and innovative solutions. In the end, as you all know, we will find a super strategical and very hard to find resource. And it requires the definition of a strategical point of view where all objectives are very well set and also all the actions are very well set. To have a very modern army or a very modern police force, we need to have all the capabilities in terms of cyber defense. And we also must keep them in the best state possible. For this, we require something very important, which is to identify the objectives to be complied in terms of capabilities, objectives, which people, which profiles, which numbers, and also outline what we have in terms of organization, what number of people, career plans, training plans, to outline what we have to modify to achieve this goal. Yes, I understand that right now you're saying, well, this is very theoretical. But let me repeat what I'm saying. If we do not think in a different way, and if we do not try to make our internal processes more efficient, we will continue having this lack of resources and this lack of quantity and quality.
And as a consequence, we need to redefine and redesign the structure that the team specialized in cyber defense must have. And we also must put into practice the different plans that we have, both career plans that allow for someone that has the necessary skills and knowledge and the interest to develop their career goals in such a specific area, such as cybersecurity, and for them to continue their career with the proper qualification levels, and for them to continue with their career regardless of them changing their positions. For this, we need to adapt internal processes. To give them the ability to develop their specialization in cyber defense. The second very important aspect to mention is that we need to have retention. We must not always think about money or paying more. Because salary is based on law, and it's not always easy. Obviously, we won't be able to compete with other sectors. That's how it is. We need to have people working due to vocation, but we have to have a retention plan. And that plan should at least include some kind of specific action so that positions related to cyber defense have their corresponding value. At least in Spain, we also have an experience in there, and we have destinations that were initially, at the beginning, they were the most important ones. So at that moment, they did not have a qualification, they did not have a classification, or they were not going to assume that function. So it has been modified because, yes, it had, there were people, there was personnel that for own will, they would move to another destination. So they would have a lower qualification, a lower valoration in relation to their professional history. Something as simple as this activity would allow to, well, many things and many people in the retention plans to be included in the different activities. Even related to the training, to the self-training, which is something that is very much valued in professionals in cybersecurity. So we talked about compensation plans, and that would be going to the other side. So at a certain moment, we could say, and we could state that in certain conditions, we could maintain not just equal value as the other ones, but they could be worth more. So in one way or another, we could attract these positions.
because we're going to have more compensation. Because we have been working for a certain time in cyber defense. So we have some examples. As I was saying, some ad hoc solutions are not, it's not that they're not useful. They are useful, but they are not going to solve the whole problem. So what we need to do is to work in these three layers of the cube with a joint view. And in here, we need to consider the objectives that we have based on the operational needs of the armed forces in this case. For that, I am going to give you some guidelines and some tools that in my experience can help. First of all, and many of you may know this, we have the NICE. I want to highlight the importance of the NICE. I'm going to introduce it just in case you do not know it. NICE is an initiative that is supported by the NIST through a standard that we have in the slide, where we have had different entities from the private sector in the United States. The objective has been to develop a framework that will allow, in one way or another, to structure and to make an inventory of the different profiles that are related to cybersecurity with four objectives. On the one side, to identify the need formally. So if I do not have a formal view of all the different positions and the different activities, the different professional activities from the public point of view, governments and the private area and the companies, it is going to be difficult to determine all of the needs. If I do not know more than a few profiles, I am not going to be able to know if I need some others that are different. So NICE can help me identify that talent very well, but also it can help me to select it. It is a useful tool to be able to hire and to be able to select, if we're talking about public organizations. It is also very interesting because it helps build in a very formal way as well, and with a lot of rigor, the training programs and the different other programs that we have. And it also allows to be able to retain that talent. So based on the conversations and based on what we have talked before, you will see that by using the NICE, we could obtain a certain help to be able to solve these problems. As you can see here, NICE, what it has done at the beginning is to analyze the cyber aspect in the United States, and it has generated categories, seven categories that in a way they try to agglutinate all of the activity, the professional activity, and all of the roles related to cybersecurity. You can see it there. And there is a role to analyze. This is very much linked to the treatment of the information, gathering and operating everything that is related to this topic, and make this information actionable so that it can be applied to different operational activities in a practical way. There are many things that are related to cyber criminal investigation, but also the specific environment of the
different police departments. We're talking about investigation post-incident. We need to maintain the support. We need to maintain the architectures of cybersecurity. Supervision and government is also very important, and this is related on the one side to things that are linked to leadership and also things that are related to auditing. We also have the model of the cybersecurity of the MIST, activities related to detection and contention of threats. And finally, provisioning. We talk about design and acquisition, procurement, etc. So it's this seven activities and everything is open as a tree, as you can see here. I tried to summarize this because it's not just saying, oh, I would like NICE for this. If you do not know NICE, or if you have not had the opportunity to work with it, download the standard and play a little bit with it. If you have anything to do with management, with talent management, talent retention and promotion, also evaluation and promotion, this is going to help you. So from the categories, we get up to 32 areas of specialty. So in each category, we're going to have different specialties. We can call them specialties. This is in the case of the armed forces, for example. So finally, NICE identifies this as a work role. So this is directly related with a position in cybersecurity in any organization. If you want to find a direct correlation between the work roles and the work that you can have with your armed forces, I can tell you that there's no complete match, but it is going to help you to do this mapping in a ministry such as the Ministry of Defense or Security or the Interior Ministry. And what NICE gathers. If you play with the guideline, what this is going to mean is that you're going to see very important aspects. A group of knowledge areas. We have knowledge 1, 2, 3. These are knowledge areas. So that means that the knowledge that is expected that a person should have, or that they should achieve with this work role. This is on the chart related to the work role. It is a little bit confusing, I know. We have the skills and the abilities. When I work with NICE or when I need to give a conference, I need to learn this because it's difficult. It's skills and abilities. Skills is the capability of using a tool. An ability is the ability that you need to have in the work role to generate something. Well, you can analyze it. And with a practical example, it's much clearer. And tasks, which are tasks that are important when you define the scope of a certain position. I have identified all of the tasks in an intuitive way, but we are always going to have the doubt, this position should be something more or something less. Well, with this relation of tasks, you're going to be sure that you haven't left behind things that are important for the scope.
The approach, which is incomplete for a cyber command, and for those people, the police, I have to confess that part of this presentation, I gave it to the Interpol, changing some slides, this one, for example, but I applied it, and we have applied it to the police environment. So what I was saying is that there are some roles that are more clear and they're more direct. Remember that there were 7 categories. We have these 3, analyze, collect and operate, and investigate. And look at this. Just by taking the names that appear in the NICE and that talk about police and the army, you can see what appears here. And it's not strange for the type of role that you are carrying out. So that the category that you need to analyze has a role that is related to the objective analysis. There's a role for threat analysis. There is an analyst. So we're talking about cyber intelligence and a phase of the intelligence cycle that you know very well. And pay attention to this. There is an analyst that evaluates emissions. It would be interesting to analyze what are the knowledge areas, what are the tasks, and what are the skills that are needed, the skills and abilities. The other thing that is interesting is to the part of collect and operate. There is a planner, cyber intel operations. And for cyber operations, we also have an aggregator of information. That is working with this repositories of information so that we can do the work afterwards. And in investigation, we have a counterintelligence analyst. So these are the ones that I think have an application that is very interesting in armed forces. I have the privilege of having been able to work with them for 17 years. And I share this with you today, but with a much deeper work. We're talking about the part of government and supervision and in roles of leaders that apply perfectly. We could see the phase of provisions also. So we will leave it up to here. I insist that this could be very useful for you. Another perspective that is important about talent management is that this is a cycle that we have been talking about. It has a strategic view, but operationally speaking, we follow different phases and the need of continuous training is here. So we need to have different tools and make them as automatic as possible to be able to cover these different areas. In the part of identification, I would say that our experience allows us to identify that the exercises type CTF, when they are well designed, the challenges, when they are well designed, they're an excellent tool for selection and talent maintenance and retention. Also for multinationals of the financial sector. So it is a tool that works very well. The how to build those challenges, well, I would say that it depends on the profiles that you want to capture. We can go to Allnice to be able to make sure that we are
complying with everything. So we are responding to different topics. We don't want to be too picky. We want to respond to an objective. We need to get to training as well. This is an important phase. And many times we are stuck in training. So we have the technical knowledge, the base knowledge, and the specialists that we need in terms of professionals for cyber defense. Many times we just lag there. It's like we have trained a soccer player, for example, in the Real Madrid, for example. So we leave that person there. They train. A person trains, but it is important to have discipline. What you do as people of the armed forces, so you have continuous training. We always need to be training for operations. So that is a component that we need to integrate. We need to have the drilling, but not just in terms of technical contents, but also about infrastructure and operations that we will carry out in an operational environment that is as similar as possible as the real one. So we need to have tests, test for stress. We need to have exercises where we are going to train them in bad situations. So we need to know what is their ability for contention, detection, recovery, analysis, etc. So we're talking about defensive situations. And in here, we need to give them infrastructures and that replicate the different environments of the people. So we can skip the architectures of security in a discrete way. In here, we can have a feedback of the system and see what are we missing in terms of knowledge and the skills and the abilities. And we need to retain as well. Many times for specialists, we need to bet for a complete training cycle. In my experience, I was talking to people that are working in the private sector. They are under the focus, the approach of other people that want to hire them. So talking to them, I have heard them saying, okay, I wouldn't move from my company to another one that pays more just because I am getting continuous training. And they are making available for me everything that I need to grow professionally. So not only the economic factor is what is important. Now, we have talked about the cycle. And I would say that it is fundamental. It's fundamental to have platforms for simulation as cyber range in cyber defense and also in the police aspect, because these platforms, the cyber range, allows us to create dynamic exercises and adaptable exercises. When I say dynamic, I'm talking about two things. So the cyber environment needs to be dynamic because it incorporates changes in the surface and the assets that we need to protect. And we also need to incorporate different elements for cyber attack in this scenario. So we are talking, for example, about training for defense teams. So we need to be absolutely dynamic and pay attention to this. This is very important. And I hadn't said this before, but for me, it is fundamental. One of the big problems that the risk that the talent management has in cybersecurity is the lack of indicators. So you know that what is not measured is not managed. And we have to have a structure for training, for evaluation,
etc. So this has to be aligned for NICE and another framework just as MITRE. In all of this activity, we will have the opportunity to have indicators that are objective that will determine not just the qualification of the team and each person in the team, but also what are their the things that they are lacking and how we can solve this with an information plan that is going to be specific so we can also select talent. And it's very difficult to measure in this way. To add it in the entire life cycle for talent, and this will be vital, especially to manage your team efficiently. While personnel and financial resources are scarce, and especially right now. Well, I wanted to leave 20 minutes to talk to you for questions and answers and to reflect on some topics. We have a lack of cyber specialists. We have mentioned that. That is something that you already knew. There is an increasing demand. This is growing like the ozone hole. And it's global warming. You know that threats are in a continuous change. We know that we do not move in static environments. We move in dynamic environments, and we need to reply the ever-growing complexity of threats. I have also said that there is an increasing movement of specialists and specialties, especially regarding the conditions of the market and supply and demand and technology. Many times because personnel policies are not capable of responding to these demands, and also because of traditional training, because it's not very hands-on. My recommendation, therefore, is to design and build the requirements of each team. To define the job descriptions and to be very clear on the objectives that we have and how to reach them. And rely on NICE. I know that it is not the next big thing, but it helps. I have talked to the personnel of the Excellence Center of NATO, and they are discussing this problem, and they're trying to adapt some kind of doctrine, and they're discussing NICE to see how they can apply it in the cyber defense teams. I know that this is difficult because organizations are rigid, but we need to think outside of the box. We cannot just settle for what we have. Cyber range platforms in private or public clouds, using the potentiality that is offered by orchestration, a better management of our talent,
and using the framework of metrics and indicators to measure the evolution of teams during their entire life cycle. And now I would like to leave some time for questions and answers. It has been a great pleasure to share with you these experiences. And now I hope that they have been of your interest and they have been useful to you. And now I'm available if you have any questions. Miguel, thank you very much. That was a great keynote presentation. I definitely share with you the aspect of talent. I know that it is not only a matter of the armed forces and the government. For all of us that work in cybersecurity, it is very important. I have a question. Thinking about talent development, it is vital, but what other challenges do you see for the armed forces in Latin America in terms of cybersecurity? I see many challenges, Gabriel. I think that talent is very important. And a second aspect that I consider vital is the protection of information during its entire life cycle. Also trying to include trust, include national encrypted algorithm. Armed forces and the police forces have very critical information that is quite connected with national interests. We have been experiencing a pandemic, and we have been adapting to it. But this concern about the protection of information is vital. And it is very linked to cyber intelligence to protect against threats. And also linking it to attacks or activities. Alive intelligence that can be reusable in an operational manner, but also connected with the entire ecosystem. Great, thank you. Here we have some other questions in the chat box. Based on your experience, what is easier to transform a militer in a cyber specialist or the other way around? That's a great question. I would say that with the structures, let's talk about my international experience. I believe that structures have not been very successful in adapting. Therefore, they do not facilitate specialization, permanence, and retention of an army officer or a police officer. In that sense, I would say that an easy thing would be to add people from civil society within the armed forces or the police forces, but that wouldn't be a solution either. I think that the good thing would be to solve this problem for the officers themselves and for them to be enriched with external staff. Let's think about this. Are we capable of using the police forces and armed forces with the governmental areas? Sometimes we reject civilians because
But we should think that considering that this is such a specialized and evolving environment, we might connect with companies so that we can complement all of these capabilities. Great, that's a great answer. We have another question. What can we do to change the paradigm of armed forces, which means that they're very rigid? Yes, I understand perfectly. Well, first of all, I would say that it is possible because the armed forces of the UK and the US have made quite a lot of progress. Well, I don't know about China, but, well, we will talk about China at the end of the day. It is possible. It requires a cultural shift. It is important because as we go in the different levels of the armed forces, that we take with us the vision that we have, because it is the law of life. Because we may move up to becoming colonels or generals, but we need to think outside of the box and try to look for solutions. The armed forces or the police forces do not need revolutions. They're not places for revolutions. They're places to make significant changes that can solve needs. Okay, great. There are two very similar questions here. One, talk about budgets and to have staff that can be specialized. And they're asking if you could suggest a training route with some minimal knowledge. And another question says basically the same. What is basically for what is basic for someone that wants to train on cybersecurity? Unfortunately, with COVID, we are seeing many problems with employment. Spain has a structural problem. And we're looking at reskilling processes here. People that barely knew about cybersecurity or technology right now have had to learn again. They have had to adapt their skills. That is also being applied to the US Armed Forces and to give the opportunity to other people in the armed forces. This goes through a basic program. First, they go through a soft skills assessment that measures all the personal skills of people, how they can adapt to change, how they can learn, how they can, because not everybody has those skills. And for this, there is a basic program of 8 weeks with basic concepts of cybersecurity and technology. And then to answer the question, to me, there are three basic ingredients of specialization that make up the cybersecurity specialist. And these are three knowledge areas. One has to do with offensive techniques. The second one has to do with anti-incident responses. And the last one has to do with forensics. Therefore, if we want to start training professionals, after that basic training, I would put them in an intensive training in one of those three areas that are the three ingredients that compose the professional profile. And within less than a year, we could have someone that can be perfectly useful to develop a junior task in any type of organization, including the armed forces.
Thank you. Great. Here we have another question. Agreeing with the talent retention and development of cybersecurity, we have military staff that is there basically because of their vocation. What do you have to say regarding that? Well, let's be honest here. How can I talk to these civil servants and military staff about public service? I think that public service can be left intact. For those of us that have had the will to serve our country, and due to this have become involved in the military or armed forces or police forces, we are moved because we want to serve our motherland. For this, I have not included salary. It is not a matter of salaries. People that are in the armed forces, of course, they have to have a fair salary, but it is not what moves them. And that is something that is favorable for them when they have to retain talent. It is not because in terms of retaining talent, I'm not afraid that they will have to go out and into the public sphere. It is, or the private sphere. It's because they will have to fill in another position within their own force. They have a great level of motivation, but many times they have to leave their position because they cannot continue with their career where they are. I have a personal question here. For instance, in the United States, the armed forces have a cyber army, and they have stated this publicly. If they suffer a cyber attack, they will respond in the same way. Why is it difficult for us in Latin America to say the same? Why is it difficult to say the same way, to say the same thing in Latin America? Let me give you an answer, Gabriel. But to go in depth, you will have to invite me to another conference. Okay. That's a great question. Holland, that has nothing to do in terms of size with the US, has adopted a new criteria. We believe that that is a unilateral decision that goes against international law. And that has to do with the legal aspect applied to crisis management and military actions. International law. And there may be some specialists listening to us right now. And if I'm wrong, please excuse me. But it doesn't instrumentalize offensive operations in cyberspace. What is happening right now? Those are hybrid threats, and it's a whole different topic. Those are subtle actions taken by states, and those could be even allies, to contribute or to do something against an attacked country or to improve their own countries. But these are subtle actions. Okay, great, Miguel. Your presentation, your keynote presentation was great. We're out of time right now. If we have any more questions, we will send them to you so you can answer them. Thank you very much for your time, for your support, and you will definitely be invited to another conference. But we will keep in touch.
Thank you very much. It has been a great privilege to be with all of you today. It has been a great pleasure. Thank you. Thank you, Miguel. And now we will go to a waiting room. And now we will go to talk with the creator of the Nessus tool. Okay, we are back. Continue with our 8.8. And we are going to hear Renaud de Rasson. I hope I pronounced his last name well. He's the co-founder and CTO of Tinable. Renaud is the director of technologies, and he's the original author of the broadly used and recognized by all of us, Nessus, the vulnerability plans that is the most used and one of the oldest. So Renaud keeps on contributing to
the network, and he's a speaker in many conferences for cybersecurity during the World Economic Forum, for example, in 2018, 2019, and 2020. He's the author of many patents that are related to cybersecurity. The publication, he has published his work in many important journals and books. And in 2019, SSE Media recognized Renaud as a visionary of the last 30 years. So for us, it's a real pleasure and an honor to have Renaud here with us today. So Renaud, welcome to 8.8 Armed Forces. It is an honor for me to introduce you. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu apoyo. No, gracias por invitarme. Es un honor para mí estar acá. Fantástico. Puedes empezar cuando quieras. Hola a todos. Soy Renaud de Razón. Yo soy CTO y cofundador de Archambault. He estado en esta industria por 20 años ya. Casi 30 en realidad. Y hoy me gustaría hablar un poco más acerca de la historia de Nessus y cómo hemos visto que el mercado ha ido evolucionando en los últimos 20 años. Entonces, va a ser un poco de visión en retrospectiva y después vamos a mirar hacia el futuro también. Por favor, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Vamos a tener, de todas maneras, 10 minutos de preguntas y respuestas al final. Antes de empezar, si no saben lo que es Nessus, es un escáner, es una herramienta que se conecta a una red y va a identificar lo que pasa en la red y básicamente nos va a decir qué está mal configurado, qué debilidades hay en la red. Yo empecé con Nessus en 1998, entonces antes de pasar a eso, en 1998, en esa época, la industria de seguridad estaba muy fragmentada. No había NPD, no había este tipo de cosas. Me acuerdo que estaba suscrito a listas de información y así era como uno iba sabiendo qué pasaba con suscripciones de este tipo. Y por mi parte, en esa época, yo tenía como 17 años, estaba en el colegio todavía. Estaba interesado en la seguridad, estaba interesado en la programación. Entonces lo que yo quería hacer era escribir, hacer una herramienta que le ahorrara a la gente tiempo al mantener un registro de las diferentes dinámicas y decir cuál era la que tenían que aplicar a su red. Así es como se aplicó Nessus. En ese momento yo me inspiré con una herramienta que se llamaba Seiden. Seiden fue el primer escáner en ese momento. Entonces, cuando lo probé en 1998, fue difícil el confiar en muchos binarios y en los sistemas. Y yo sentía que podía hacer las cosas mejor. Entonces, todo lo que aprendí de Seiden fueron los principios que yo aplico a Nessus. Yo quería que Nessus fuera autosuficiente, que la gente fuera a buscar utilidades y hacer que funcionara. Quería una interfaz de usuario gráfica que fuera fácil de usar. Y también la quería de fuente abierta. Entonces lo que hice fue que trabajé en ella por un año, básicamente, y agregué el sistema que era totalmente de fuente abierta, era fácil de extender. Y posteé en esa época en Backtrack, no sé si ustedes lo recuerdan. Me acuerdo del mailing list. Y bueno, lo posteé y después pensé que estaba listo. Que quizá iba a hacer algunas actualizaciones, algunos reportes y que eso iba a ser todo. Ahora aquí estamos, unos años después, y seguía trabajando en ello. Cuando lo posteé al mailing list, lo que pasó fue que recibí feedback y que fue impresionante realmente. Era dial-up en ese momento, era por cable internet en ese momento. Entonces,
era distinto. Yo me acuerdo una época en que básicamente recibía muchos emails de la gente, muchos requerimientos, reportes, preguntándome hacia dónde iba esto, etcétera. Entonces me desconectaba, me respondía a todos estos emails y me conectaba nuevamente para enviarlos. Entonces todo eso fue muy emocionante. Me gradué del colegio y empecé la universidad después. Y cuando empecé la universidad, continué mejorando Nessus. Agregué más chequeos de seguridad. Había 50 en un momento. 50 chequeos de seguridad. Y ahora tiene más de 100.000. Entonces hemos estado ocupados. Empezamos a trabajar en esto. Y la gente de las compañías empezó a utilizarlo. El gobierno federal de Estados Unidos, también el gobierno de Francia, grandes empresas, etc. Todas ellas empezaron a usar Nessus y empezamos a tener cada vez más requerimientos. Entonces, empecé a recibir estas demandas de los usuarios para llevarlo al próximo nivel. En este momento Nessus estaba bien escanear lo que se llamaba el DMZ. Eso era lo que la gente quería usar al principio. Pero no solo querían tener una visión de la infraestructura externa, sino que querían ver la parte interna. Querían ver qué debilidades había en la red. Teníamos a gente que se podían conectar al VPN. Y bueno, en ese momento teníamos que tener en mente que estaba la burbuja del .com y muchas empresas se querían conectar. Entonces era difícil desde el punto de vista de seguridad. Tenía todos estos requerimientos y las empresas empezaron a usar a Nessus comercialmente y lo empezaron a vender también como un software. Pero empezamos a ver a otras compañías que empezaron a crear sitios web a partir de Nessus. Entonces yo dije, bueno, quizá debería tratar de hacerlo, de convertir esto en mi trabajo y de llevarlo al próximo nivel yo mismo, en vez de que lo hagan otras personas y se beneficien de mi trabajo. Empecé mi primera compañía en Francia, que se llamaba Nessus Consulting, y yo vendía un contrato de Nessus. Teníamos también días de fuente abierta. Había algunas cosas que eran gratis, otras cosas que eran pagas. Empecé a vender entonces contratos de soporte. Mis primeros clientes fueron el gobierno francés y una empresa grande francesa también. Así que se sintió muy bien eso, porque yo tenía 20 años, me había retirado de la universidad, es decir, que yo solo terminé el colegio, y es por eso que solo sé leer y escribir y nada más. Y continué haciendo esto. Ahora el problema es que en el momento era difícil, el mercado no estaba tan abierto a todo esto, y lo más importante es que todo estaba pasando en Estados Unidos. Todo el dinamismo del .com, todas estas cosas. Hice bastante seguridad, escribieron un EDS en ese momento que se llamaba Dragon y fue muy exitoso en ese momento. Y empezamos y decidimos, bueno, deberíamos crear una compañía acá, porque yo me trasladé una compañía entonces acá. Y el objetivo de la empresa es proporcionar una visión central de toda la infraestructura. Entonces lanzamos un producto que todavía se llama, que todavía existe para los centros de seguridad, y la idea era poder tener varios escáneres Nessus que podíamos usar y poder proporcionar al usuario con todo el dinamismo. Ver quién estaba a cargo de qué. Entonces nos permitía ver el flujo de trabajo y poder manejar los diferentes dinamismos. Los clientes dijeron básicamente sí.
el uso fuera de la red está bien, es el punto de vista de los hackers, pero quiero saber sobre todo, no solamente sobre lo que es fácil detectar remotamente. Así es que empezamos a ver el escaneo, donde si el usuario final nos da la contraseña con el sistema, tenemos que iniciar sesión y hacer una auditoría desde la parte interna, donde faltan, por ejemplo, parches o faltas de configuración, sino que también íbamos a ver políticas y listas de verificación bastante estrictas, etcétera. Así que esto empezó a evolucionar y empezamos a entregar más soporte a sistemas operativos, empezamos a evolucionar con Windows, Linux, Solaris, etcétera. Y empezamos a tener éxito con defensa en Estados Unidos. También empezamos a tener éxito en el espacio comercial y mucha demanda de los clientes. Pasó una cosa, que es que tuvimos que cerrar la fuente de Nessus, porque vimos que a pesar de su éxito, estábamos compitiendo con muchas empresas que estaban utilizando la fuente abierta de Nessus y estaban usándola sin siquiera mandar los reportes de error. Estaban usando nuestro software, pero no eran desarrolladores. No escribían código, nos mandaban los reportes, nos decían que no funcionaba. Entonces, tomamos la decisión difícil de cerrar la fuente de Nessus. Y tomamos un proyecto de fuente abierta para ver si sobrevivía. Y lo hicimos bien. Porque lo usamos de dos formas. Primero, entregamos a todos los usuarios un software incluso más fácil de usar. Porque nos pusimos un desafío mucho más alto, tenía que ser más fácil de instalar, por ejemplo. Ese fue un gran cambio. Y lo último que hicimos fue que comenzamos a beneficiarnos de esto comercialmente hablando, porque la competencia dejó de usar Nessus y también nos beneficiamos de esto comercialmente porque teníamos más clientes. Y decidimos invertir en todos nuestros nuevos ingresos en desarrollar un equipo de desarrollo más grande, porque creo en este tipo de cosas. Y voy a hablar de esto más adelante. Lo que hacemos se trata de tener la evaluación más precisa posible. Por lo tanto, invertimos en equipos y actualmente en 2020 tenemos más de 400 ingenieros haciendo investigación, haciendo verificaciones de seguridad, asegurándose de que todo se cumpla debidamente. Tenemos un equipo de investigación que está compuesto de alrededor de 10 personas que básicamente toman hardware y software y lo ven para ver si es que tienen algún tipo de fallas, tienen algún tipo de problemas de configuración, y así es como revisan el sistema para generar conciencia en cuanto a algún tipo de problemas. Comenzamos a hacer entonces todo este trabajo y empezamos a invertir. Pero lo que también vimos es que el tema se volvió cada vez más estratégico. Si vemos la evolución de la tecnología durante los últimos 10 años, entre el cambio hacia las máquinas virtuales, luego hacia la nube, luego hacia los dispositivos IoT, y luego en Enterprise, luego el ecosistema, hay gente que quiere trabajar en Mac, otros que quieren trabajar en un PC. Me sorprende bastante ver cómo las cosas se han descentralizado. Nunca las cosas se han descentralizado tanto como hoy en día.
si uno le va bastante bien con Active Directory, uno puede manejar todo, uno puede poner parches y ya está. Hoy, entre todos los proveedores y las infraestructuras, no se trata solamente del control, es mucho más fácil traer nuevos dispositivos. Puede ser con Wi-Fi local, etcétera. Y el resultado de esto es que la administración nunca ha sido tan crítica, porque a uno le entrega una visión muy clara de toda la infraestructura, sin importar lo que pase. Y si estamos hablando de un dispositivo del que nunca hemos escuchado hablar, uno igual puede hacer un buen trabajo. Y así es como las cosas empezaron a evolucionar y convertirse en algo más caótico. Lo que hemos visto en los últimos años es que el mercado ha cambiado un poco. Y ha cambiado en términos de que ahora se trata de qué hago con estos datos, cómo lo puedo solucionar de manera eficiente, cómo puedo saber que estoy trabajando de manera segura. Entonces, el año pasado trabajamos mucho para tomar todos los datos básicos, los datos fundamentales. Y con eso hicimos dos cosas. Uno, empezamos a tomar la seguridad primaria. Eso significa que nos dimos cuenta, que supusimos que no había forma alguna de que las empresas pudieran solucionar todo. Y las industrias son bastante binarias. O son muy seguras o no lo son. Hay muy poco entre medio. Hay un sistema que se llama CVSS. Si vemos todos los códigos, realmente hay dos PICs. Uno se clasifica como bajo, que no es importante, y otro que es alto y crítico. Y hay muy poco entre medio. Lo que hicimos primero entonces fue desarrollar nuestro propio sistema que se llamaba VPR, que ve la seguridad no en el contexto de un laboratorio donde uno puede hacer todas las pruebas necesarias por el tiempo necesario, sino que en un contexto del mundo real. Tomamos cosas en consideración, como por ejemplo, la gente que habla al respecto en Twitter, en la web. La última vez que hubo un flujo parecido en software parecido, ¿qué pasó? Vemos lo que los clientes priorizan, por ejemplo, en lo que tienen que trabajar primero. Lo que significa esto es que ayudamos a los clientes a enfocarse primero en lo que probablemente va a ser un punto de trabajo. VPR es un componente predictivo donde con cierto tipo de flujos y de software podemos predecir lo que podría pasar. Otra de las cosas de las que nos dimos cuenta es que es muy bueno tener datos, pero ¿de qué manera lo comunicamos? Y mientras iba evolucionando el rol de CSO, hace tiempo, hace 20 años atrás, nadie sabía de esto. Era esa persona, no se sabía mucho de lo que era. Hoy en día, el rol del CSO es muy estratégico. Es ayudar a las compañías a gestionar su información, a desplazarse hacia la nube. Y el problema es que el rol se ha convertido en algo más estratégico, pero las herramientas son cada vez más técnicas.
Y uno no puede tener a un CSO que vaya a la junta directiva y diga, mira, esto es algo que sea bastante técnico, sino que tiene que hablar de manera más relacionada con el negocio. Se tiene que hablar del proceso que no funciona. Se tiene que hablar de las unidades del negocio. Hay que tener un punto de vista de su propia seguridad. ¿De qué manera se determina eso también? Lo que hicimos entonces es que tenemos una herramienta que se llama Lumin, que está en la nube y que viene con Nessus. Y esta herramienta está aquí para entregarles a nuestros usuarios un conjunto de herramientas para ayudarles a hablar en términos comerciales con sus pares. Entonces, les ayuda a identificar los procesos comerciales. No se habla entonces de redes ni de temas parecidos, sino que se habla de ramas de ventas, se habla de sitios de comercio electrónico. Es para presentar los datos de esa forma. Luego se agrega la noción de criticidad, qué es crítico, qué es menos crítico. Y luego vemos la red y empecemos a ver todos los dispositivos y lo que se ve realmente importante. Se ven todos esos elementos. Ayudamos a los clientes a determinar cuáles son los elementos más importantes para el negocio y los que no lo son tanto. También ayudamos a designar los resultados por unidades de negocio, no hablar de los resultados per se, sino los que están en conformidad y los que no. También los que se pueden comparar con los usuarios que tenemos en nuestra nube. También hacemos benchmarking. Y ahí los usuarios ven dónde se encuentran en términos de ciberseguridad en comparación con sus pares o con toda la base de clientes. Porque en este momento es muy importante para que un CSO pueda dirigirse a la junta directiva y demostrar que las cosas no van a ser perfectas, nunca lo van a ser. Pero si son mucho mejor que el resto, entonces sí, lo está haciendo bien. Por supuesto, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Pero eso ya significa que lo estamos haciendo bien. Y eso lo vemos como un vuelco, como un cambio. Y durante los próximos años, en lo que vamos a trabajar es entregar un conjunto abierto de orientación / minería de datos. Para todos los flujos y para toda la información que recopilemos. Ahí vamos a entregarle a nuestros usuarios la capacidad de ver cómo se comparan con los demás. ¿De qué manera me comparo yo con otros clientes? ¿Dónde me encuentro? ¿En la parte superior? ¿Estoy bien? Y esto me emociona bastante. Les da visibilidad y queremos llevarlo al siguiente nivel, donde para que podamos tener una discusión acerca de los procesos y así utilizarlo para las tecnologías. Así es que bien, si ahora tienen alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat. La pueden escribir en inglés o en español. Muchas gracias, Renaud. Fue una charla bastante interesante, bastante buena. Tú eres una leyenda de la ciberseguridad. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el futuro de Nessus? Considerando la situación actual de la ciberseguridad. Bueno, en eso seguimos
gastando muchos recursos en el desarrollo de Nessus. Entonces hay un par de cosas. Lo primero es que seguimos pensando que necesitamos Nessus como una herramienta para poder trabajar en todo lo que hacemos, pero tenemos muchos consultores y muchos testeadores que usamos hoy y que lo usan hoy y queremos que lo sigan usando, por supuesto. Entonces vamos a invertir de esta forma. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo va cambiando todo? La nube, todas las cosas que van apareciendo. Y básicamente lo que podemos ver ahí es cómo Nessus puede encajar en ese modelo. Y lo hacemos con nuevas tecnologías. Nosotros anunciamos algo que se llama Fiction Scanning hace unas semanas, que utiliza nuestra tecnología para, en vez de tocar el dispositivo en sí mismo, en vez de desplegar un agente, lo que nosotros hacemos es desplegar una infraestructura WS sin atacar el sistema. Y así podemos tener una visión precisa de la seguridad sin desplegar nada más. Estamos muy, muy entusiasmados con esto. Lo van a poder ver y pensamos que vamos a hacer una gran diferencia con esto. Ok, gracias. Déjame ver si es que hay alguna otra pregunta, por favor. En el canal de YouTube. No, la gente es muy tímida, pero yo tengo otra. ¿Qué piensas acerca de las tendencias de la ciberseguridad ahora, acerca de los incidentes que han ocurrido en la pandemia? ¿Cuál es el futuro que podemos esperar? Es interesante. Vamos a ver. Me parece que la pandemia creó muchas dinámicas interesantes. La primera es que nosotros todos hemos visto una transformación digital masiva. Muchas empresas que eran anti-cloud, otras pro-cloud. Entonces las cosas han pasado tan rápido que uno no se ha tenido tanto la experticia para desplegar la seguridad. Ahora, lo otro es que toda la gente está trabajando desde la casa. Entonces tenemos estos problemas de qué pasa con todos los laptops. ¿Qué va a pasar cuando la gente vuelva a la oficina? ¿Van a volver con muchos virus, por ejemplo, con malware, porque sus hijos pusieron un puerto USB o cualquier cosa en el computador? Entonces va a ser muy interesante ver lo que va a pasar. Y lo otro que ha pasado que es interesante en la pandemia es que, bueno, sabemos que hay muchos dispositivos IoT cuya seguridad es una broma. Básicamente tenemos muchos dispositivos y no hay concepto de seguridad. A veces ni siquiera se puede actualizar. Y pienso que como industria ni siquiera nos importa porque son usuarios domésticos. No sé, tenemos una cámara china que nunca hemos escuchado el nombre, pero da lo mismo, la usamos igual. Pero si la gente continúa trabajando desde la casa, que va a ser el nuevo normal, me parece que la gente va a volver, algunos van a volver a la oficina, pero muchos van a quedarse en la casa. Entonces todos estos dispositivos pueden escuchar sus conversaciones, pueden ver su pantalla. Entonces, ¿quién es el responsable de asegurar todo eso? ¿Cómo industria, cómo vamos a abordar este problema de que tenemos una cámara en la oficina y ahora la información confidencial está siendo transmitida quizás a algún proveedor de la nube en algún lugar? Imagínese, usted, doctor, habla cosas privadas con su paciente y toda esa información está siendo registrada y enviada. Entonces, hay que empezar a trabajar con los gobiernos para poder entregar guías en cuanto a los dispositivos y a la seguridad de estos dispositivos. Sí, es verdad, tienes razón. Déjame chequear, por favor, si hay alguna pregunta. No, me parece que no.
Tengo otra pregunta. ¿Qué piensas acerca de la privacidad en el Internet? ¿O la falta de privacidad? Bueno, lo que acabo de decir de IoT es exactamente lo mismo. Creo que hemos visto la privacidad como un problema y la seguridad como otro problema. Y me parece que tiene mucho que ver una cosa con la otra, porque lo que importa hoy no es tanto el dispositivo, sino que sus datos. Es lo que hace, es quién es usted. Y por eso me parece que los dos debates se van a fusionar en uno. Y creo que es momento de hacer eso. Yo soy un creyente absoluto en la posición de Apple en cuanto a seguridad. La gente pone demasiado en el Internet. No se sabe bien qué se hace con los datos. Me parece que muchas veces se crea mucha confusión más que información. Y me parece que definitivamente la seguridad es el debate de la próxima década. Hay una pregunta acá. Nessus es una gran herramienta, pero en la última época muchas VPNs no son detectadas. Bueno, contácteme. Contácteme, mándeme la lista. Nosotros hacemos mucho trabajo para poder detectar la mayoría de dispositivos posibles, pero muchas veces no los vemos. Entonces, quizá es una marca de la que no estamos al tanto, así que, por favor, contáctenos. Mándenos un email. Excelente. Muchas gracias, Renaud, por tu charla. Fue muy bueno escucharte. Y esperamos poder verte en Chile en el futuro. Sí, yo también espero lo mismo. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Renaud. And thank you very much, everyone. Thank you very much, Renaud, for being with us. He's a real legend that was with us today. And we are going to go to a short break right now. And we will be back with Kobe Marshall. And we will finish with Bill Hagister, who is a veteran of cyber war. So you can go get a coffee and see you very soon. There will be draws as well at the break. So thank you.
continúe con las aplicaciones de gobierno como los sistemas web, donde también se pueden utilizar con web, con webs, APIs basadas en web, etc. Pero el tema es que necesito estrategias de varios accesos que estén lidiando con varias formas. Tenemos aplicaciones en la nube y APIs. Eso es algo que no se va a alejar de nuestra arquitectura de Zero Trust. Durante todo esto, lo que ocurre es que siguen habiendo desafíos. Yo doy acceso a los recursos. Y algo que tengo que considerar es que en cierto punto, más allá de dar extensión a la red o de dar acceso al proxy, tengo que hacerlo en todo mi entorno. ¿Y por qué? Porque tengo grupos de APT que son muy buenos para encontrar su camino hacia las redes y mantener el acceso de fondo a la red. Me gusta decir que una vez que uno expone un servicio y encuentra su camino hacia un firewall, ese es un punto de ingreso al entorno. Mucha gente en Sudamérica, tal vez no hay gente que tiene mucho hielo como tenemos aquí en el norte, pero piensen en un lago congelado. Si uno quiere ir a pescar a un lago congelado, lo primero que hay que hacer, no pasa nada sobre el hielo. No pasa nada, pero una vez que uno taladra un hoyo por el hielo, uno puede ver todo lo que está pasando por debajo, una vez que uno pasa por esa capa gruesa. Entonces, una vez que uno taladra ese hoyo a través del hielo o del firewall, uno puede ver todas las cosas que pasan bajo esta capa. Podemos ver las cosas que están pasando, las cosas que las organizaciones no consideran, la capacidad de ingresar a un entorno de una red simplemente con un pequeño pedazo de script de JavaScript. Y ahí puede haber reconocimiento o explotación. Todo dentro de la sesión de un browser del usuario. También hay un código que se llama Red Tunnel, que lo escribió un investigador, que permite a una organización hacer pruebas para ver si son vulnerables a ese tipo de vulneraciones. ¿Qué estamos viendo? Estamos diciendo lo mismo que ha dicho Google. Una de las cosas que ellos dilucidaron era que si uno avanza hacia la nube en las tecnologías móviles, no solamente es cada vez más difícil, sino que es imposible de hacer. Lo que hay que hacer entonces es que una vez que uno saca el requerimiento de los privilegios, diciendo que se quitan todos los privilegios, cuando uno está en una cafetería o en una red, vamos a aplicar las mismas puertas al acceso para verificar cualquier tipo de metadatos que podemos aprovechar para tomar decisiones de acceso en cualquier momento, en el tráfico de sus aplicaciones. Cuando hablamos de cómo se hace esto, cómo lo hace Google, cómo lo implementan las organizaciones en todo el mundo, nos remontamos a lo que son los marcos de las políticas. Vemos las sesiones y las solicitudes. Ustedes pueden iniciar sesión en una aplicación y cuando ustedes lo hacen una vez, no se les pide de nuevo porque hay un token, ¿cierto? O con un cookie. Hay un token de acceso y luego la aplicación rige su acceso. Entonces hay una política por sesión. Eso significa que tengo una sesión autentificada, tengo algunos atributos y todos los metadatos no se quedan estáticos, los que se definieron en esa sesión. Y luego pasamos de estas políticas de confianza. Y nos avanzamos hacia las de solicitud. ¿Por qué es importante? Porque dan la medición dinámica de los metadatos asociados hacia el traspaso de acceso.
ahí nosotros vamos a estar midiendo continuamente ese acceso en base a solicitud. Eso significa que cada vez que se pide la solicitud, se tiene que dirigir al proxy. El beneficio de hacer esto con las metodologías por solicitud es que tomé una decisión de política en base a lo que yo sabía en ese momento, pero luego se mide nuevamente en base a la nueva información o un cambio de contexto. Esto es clave para el acceso de Zero Trust. Porque si mido algo y luego alguien se movió, eso es un cambio de contexto. ¿Qué pasa si las credenciales se robaron? Si empezaron con ciertas credenciales y luego viene la hora de almuerzo y se las robaron, hay un cambio de contexto. Si yo medí si el dispositivo cumplía o no al inicio de una sesión, luego hubo un cambio de contexto. Ahí es donde yo tengo que poder tomar una decisión de política en tiempo real. Y lo debo poder hacer sin que haya un humano involucrado. Así es que tenemos que hacerlo para identificar los distintos niveles y las máquinas son muy buenas al hacer esto. Tengo que hacerlo en un ecosistema para dar esta estrategia y el aprendizaje de máquinas o el machine learning es parte de esta estrategia. Aquí es donde llegamos al término y hacemos un análisis de proxy. Y para muchas organizaciones, este es el ROI mayor y esto va a tener un gran impacto. También les da un control medido de la visibilidad y también mejora el acceso del usuario. Lo que hace el proxy es que si uno quiere tener un punto de acceso donde uno quiere saber quién, cómo, cuándo y dónde, hay un punto donde se dé permiso y donde también se permitan decisiones de acceso adicionales. Al mismo tiempo, me da un marco común para controlar el acceso. Si uno va a cualquier universidad o alguna academia donde la gente aprenda a desarrollar aplicaciones, un programa universitario de 4 años, ¿cuántos cursos se dan en cuanto a la seguridad? O sobre la administración de acceso, de autentificación. Tal vez uno o una parte de uno. Esto es lo último que las organizaciones o los equipos piensan en hacer bien. Hay muchos códigos, fuente abierta, muchas bibliotecas. Pero hay que tomar en cuenta que mientras medimos, utilizamos herramientas de escaneo, probablemente no se está midiendo el marco de identidad, la autentificación y autorización. Hay un nivel de proxy con mecanismos de preautentificación y preautorización. Por lo tanto, si se cometen errores en la aplicación de fondo, de segundo plano, ¿qué es lo que quiero decir? Que aquí hay evaluación de riesgo continuo para ver el riesgo asociado con una entidad, usuario o máquina. Aquí hay cumplimiento de acceso. Y yo necesito un motor de acceso que no se vea impactado por una parte maestra. Eso significa que una vez que tengo una política, esa política se cumpla. Ya sea que los administradores la estén cumpliendo o no. Si puedo integrar esto o no. Si tengo que cumplir con los usuarios en sus propios términos, si usan un inicio de sesión basado en formulario, pero mis aplicaciones de segundo plano, Internet ha estado vigente durante 30 o 40 años ya.
Así es que tienen muchas formas donde las aplicaciones se han estado adaptando a través de autorizaciones. Se hacen a través de la experiencia de usuario de MFA. Puede ser que se necesite un token para la aplicación. Así que yo tengo que mediar esas aplicaciones desde mis entidades hacia el backend. También el motor de riesgos. Puede haber telemetría del sistema que está gestionando los dispositivos que está usando la gente. También puede haber telemetría en cuanto al comportamiento del usuario que se recopila de la máquina de los usuarios o bien que se recopila de otros usuarios dentro del entorno, pero necesita un punto de cumplimiento. Entonces, la integración de fuente de datos de distintas soluciones en el mercado significa que necesitamos esa capacidad en el proxy. Para el proxy, esta es la base estratégica de Zero Trust. Tal vez debiéramos aprovecharla, donde se necesita acceso directo con la infraestructura, podríamos usar esto. O tal vez protocolos alternativos, porque son protocolos. Tal vez necesito ajustar alguno de esos protocolos, lo que significa que necesito una máquina para que los pueda manejar. F5, el proxy de F5 puede solucionar eso. ¿Qué más ocurre que está impulsando a Zero Trust? ¿Qué ha pasado con la gente que ha vivido lo suficiente para recordar el inicio de la seguridad de la información? ¿Qué pasó con los VPNs? Los VPNs no se tratan generalmente de la disponibilidad, sino que de la confidencialidad. Mientras avanzamos más hacia el menor acceso de VPN, donde estamos midiendo el acceso en base a el acceso por solicitud, siguen habiendo algunos elementos de confidencialidad e integridad. Al escribir esorganización.com, hay una resolución de nombre. Ese proceso está sujeto a subversión. Una de las cosas que vemos en línea, y lo vemos en Windows, vemos la capacidad en Mac, en Linux, es la capacidad de cifrar los reportes DNS. Estos son algunos de los últimos modelos y hay algunas fugas de información. Simplemente para encontrar un nombre o un número para tratar de iniciar una conexión. Este es el primer nivel. Si vemos la estrategia de Zero Trust, vemos las dependencias sobre cómo se entrega el acceso. Lo segundo, la visibilidad de metadatos. Si se entrega el TLS 1.1 o el 1.2, vemos el campo SNI, donde están las operaciones de sitio host. Justo en el nivel 6, en la conexión TLS, lo que significa es que estoy presentando una fuga de datos. Entonces, ahí yo voy a saber exactamente lo que se estaba tratando de hacer. Y puedo dirigirme a ver qué pasaba en ese camino. Probablemente el próximo año, en 2021, van a ver a ESNI, donde vamos a poder cifrar ese campo.
sino que también se va a poder ver que va a ser más difícil para que un atacante pueda determinar esto en base a los metadatos de Internet. Estos son algunas de las últimas dos infraestructuras subyacentes que están ocurriendo que permiten entregar restricciones de acceso. Muchas de las veces ni siquiera necesitan VPN. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de F5? ¿Cuál es nuestro punto de vista en cuanto a esto? Para las aplicaciones, el concepto es que puedo tener un conjunto de capacidades que comienzan desde el código, que van hacia el cliente para entregar las funciones y funcionalidades de la seguridad, todo bajo un mismo paraguas. Esto va con MT, analítica de usuario, la seguridad de analítica web, también DNS, servicio, y que también tiene que ver con la identidad de los clientes. Me voy a detener aquí y ahora estoy atento a sus preguntas. Is there any question, Christian? Yes, give me a second. Veamos si hay preguntas, ¿ok? I don't see any question here on my side, Christian. Do you see any question there? Yes, I would like you to talk more. You can ask in English and in Portuguese even. Corey, ¿me podrías decir un poco más acerca de DNS sobre DLS? Sí, claro. Es una cosa como religiosa casi. Es como cristianos versus musulmanes. A ver, vamos a ver. Es exactamente, a ver, DLS sobre TLS. Yo voy a tomar las preguntas y las voy a meter en esto. Muchos de los marcos de los sistemas se pueden utilizar, pero cuando estamos hablando de DLS sobre TLS, es como algo totalmente nuevo. Estoy tratando el DNS como un API. Entonces estoy tomando el DNS, lo estoy convirtiendo en un método donde voy a enviar eso a un servidor de DNS. En la estructura y en el formato va a ser distinto. Por lo tanto, lo que podemos ver es que el sistema operativo y los proveedores de los sistemas operativos, por ejemplo, Windows, vamos a ver DNS sobre TLS, que está en stack, pero sobre HPS voy a poder crear otras aplicaciones directamente. Entonces vamos a ver que tenemos Cloudflare, por ejemplo, ese tipo de soluciones. F5 es otra solución temprana que se utilizaba en DNS sobre TLS, como servidores para los clientes. Pero esto es algo que ha estado cambiando un poco. Me parece que DNS sobre DHS es lo que va a ganar porque es más flexible. Recuerden que hablamos acerca de habilidades, de lo que está en el mercado. La mayoría de la gente sabe cómo trabajar con HP AIs y DNS. Esto tiene que ver con infraestructura en general, están escritos en C o en C++. Entonces, en HPS me parece que es lo que se va a usar más. Muy bien, muchas gracias. Tengo otra pregunta, Corey, que es una pregunta personal. Claro, dime. Hablando acerca del cibercrimen, vemos que los cibercriminales utilizan DNS en blockchain. ¿Qué piensas de eso? Sí. Me parece que de muchas formas
algunos cibercriminales son, están más avanzados en las organizaciones. Entonces, nosotros cuando hablamos de DNS, tú dices que usan DNS. ¿Y blockchain? ¿Basados en blockchain? Ya, DNS basado en blockchain. Sí. Probablemente esto es para bypassar los filtros, para tener flujos más rápidos. No estaría sorprendido de ver eso, o un método de C2 para poder ir y encontrar y actualizar y validar el registro de lo que necesitan conectar. Entonces eso es, cuando se trata de cero confianza, de zero trust, lo que tenemos que ver son todos los datos encriptados en el sistema, y eso es crítico. Entonces yo diría que una visibilidad de TLS, una solución de visibilidad de TLS, hemos visto una necesidad continua de TLS. Entonces, ¿quién utiliza tunelaje de TLS? Hemos visto herramientas de ese tipo. ¿Se acuerdan que había una que se llama SNI, el paquete SNI? Eso lo podíamos utilizar para cubrir un canal, y también se utiliza TLS para eso. Uno trata de hacer una conexión hacia el proxy, y hay muchos proxies. Incluso si lo bloquean, puede hacer una conexión de backend para poder respaldar el recurso. Entonces ese es un ejemplo de infraestructura. En este caso, yo creería que ahí podemos usar C2 también. Entonces, una combinación de visibilidad y de machine learning para poder ver el tráfico de la organización. Bien, gracias. Do you have any other question, Christian? You can check the ones on YouTube, right? Can you ask the questions? Yeah, but you have to send them through WhatsApp. Okay, send them through WhatsApp. I sent them already. La situación actual, ¿recomiendas el acceso VPN? Depende exactamente de qué estamos tratando de hacer. Entonces, incluso cuando nosotros entregamos el acceso VPN, vamos a extender ese límite. Entonces, incluso si tenemos VPN, vamos a necesitar un proxy de acceso, porque vamos a gobernar el acceso a las aplicaciones en vez de el acceso a las redes solamente. Entonces, puede ser VPN o puede ser simplemente entregar un acceso proxy donde llevamos esto ante sus ojos en el browser. Todas las medidas se pueden dar en la banda o fuera de ella. Entonces el VPN es como una extensión de red donde vamos a tener la confidencialidad y la integridad. Cualquiera puede ver el tráfico de las máquinas. Entonces vamos a poder conectar los puntos, pero debajo de eso vamos a necesitar estar midiendo el acceso para la aplicación. Y ahí es donde empieza a jugar el acceso, el proxy acceso, porque eso nos puede ayudar a entregar tanto BYOD o los otros accesos. Entonces yo puedo entregar o proveer diferentes accesos. Si es una máquina automática, probablemente no vamos a poner un VPN. Entonces, ¿cómo accedo? ¿Cómo voy a entregar ese contexto? ¿Cómo voy a tener ese contexto? Es decir, basándose en quiénes son y cómo están autenticados, ¿le voy a dar acceso al registro, al recurso? Quizá yo soy un usuario que tiene administración, entonces yo voy a tener diferentes accesos. Hay que tener en mente, ¿quién quiere ir dónde? Les voy a dar un escenario. Hay varios acá que podrían usar esta información. Lo primero que van a hacer es tratar de tener acceso a acceso privilegiado a una red. Eso es lo primero que se va a hacer. Y eso podría ser una combinación de robar un token de usuario existente, o lo que significa finalmente es que van a tener una identidad y en algún momento usted va a gatillar una alarma.
El problema es que una vez que entra, todas las aplicaciones van a manejar diferentes sesiones. Entonces va a ser muy difícil detenerlo. Van a decir, ah, esta identidad, pero van a deshabilitar esa identidad en el directorio y no va a hacer nada, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la sesión? Usted me deshabilitó acá, pero ¿cómo voy a autenticarme? Entonces, el proxy de acceso va a tomar en cuenta eso. Alguien puede hacer un requerimiento, APR, un APR, y eso va a decirle al proxy de acceso que hay que cortar el acceso. Entonces, no importa si la aplicación se maneja directamente o no, el proxy es el que lo va a detener. Y todo eso puede ser automático para que pasen milisegundos versus lo que demora un humano, que va a ser probablemente horas, días quizá, hasta que sepamos cuánto tardamos en saber que se ha violado la privacidad de algún acceso. Entonces, meses. Esto nos va a permitir pensar en telemetría y en reforzar otras telemetrías que tengamos. Muy bien, hay otra pregunta. ¿Cómo puedes aplicar esta metodología en una empresa de agricultura con mucha gestión IoT? Si tiene mucho IoT, probablemente está lidiando con APIs o con otros protocolos como NPTT. Entonces, estos en general son cosas bien básicas. En un entorno IoT no es interactivo en general. Entonces van a estar lidiando con certificados o con tokens. Y lo que queremos hacer es que si tenemos una solución que está manejando diferentes IoTs y están conectando telemetría, lo que vamos a hacer es apalancar el token que tenemos en ese dispositivo IoT y vamos a tomar esa información, la vamos a medir con el API y vamos a ver si es que estos dispositivos funcionan o no. Puede ser el NV5 o cualquier otra cosa que esté configurada ahí, que va a ser lo mismo al final. Y vamos a tener un delta ahí. Entonces vamos a cerrar ese acceso. Como parte de este acceso, la gente piensa en lo que se usa esencialmente para las APIs. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero acceder o quiero entrar a esa red con un medidor y lo que quiero es hacer una inyección SQL? Generalmente va a salir un mensaje que va a decir, esta es la energía que se usó en esta cantidad de tiempo. Son mensajes de ese tipo. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un medidor comprometido? Si no lo veo, la gente va a tener acceso físico a estos componentes. Entonces, claro, podría haber un problema en esa red. Como parte de la red, yo voy a tener que identificar mi acceso y todo lo que tenga que ver con telemetría en mi dispositivo. Pero también voy a poder asegurarme el OSIPI 10 o cualquiera de esos tipos de requerimientos que voy a utilizar. Pero también puedo validar el requerimiento y puedo decir, ah, esto es como una inyección SQL. Entonces es una aplicación web, básicamente, sobre la plataforma de acceso que ya existe. Ok, nos queda claro. Y la última. ¿Cuál es el nivel de adopción a nivel mundial? Porque se habla mucho de Zero Trust, de cero confianza. Zero Trust, uno puede ver los principios, pero también puede ver cómo aplica su organización. Entonces, esto probablemente va a ser una mezcla de Zero Trust desde el punto de vista de la identidad, de cómo vamos a validar la identidad. Entonces, vemos a la gente que cambia las passwords. Y por supuesto, también vamos a tener MFA y en este punto si no lo tenemos, entonces no saben de qué está compuesto el acceso, pero por supuesto que vamos a ver muchas organizaciones que van a estar usando diferentes dispositivos que van a tener que tener un certificado en el dispositivo mismo. Entonces eso ya es capa 6. Dependiendo de su organización,
podríamos estar lidiando con B2E, B2C, es decir, mis empleados, mis socios, mis consumidores. Todos requieren diferentes métodos, pero hay un tema en común en todos, y es que por supuesto que hay un cambio de VPN a un acceso que no usa VPN. Entonces es como un enfoque de nube un poco. Vamos a tener una plataforma que esencialmente va a usar un túnel VPN para conectarse, en vez de con un acceso, con un destino, con varios. Es como una aplicación cloud. Un 30% va a ser en premisa y otro 30% va a ser en la nube y el otro porcentaje en otra plataforma. Entonces, en esa estrategia, los proxies de acceso va a ser lo que la mayoría de la gente va a utilizar en los diferentes accesos. Accesos basados en la red o VPN o Zero Trust. Entonces, de nuevo, hay muchos hacks de marketing. Muchos van a decir, no usemos esto, no usemos lo otro, pero la verdad es que hay que tener un acceso diversificado en premisa. Entonces, es más lento. Vamos a ver aquí entonces cómo vamos a redefinir cómo trabajamos. Y vamos a pensar, esto era lo que se llamaba la red, y la red tiene un impacto en la experiencia del usuario. La latencia es algo que de verdad existe. Tenemos que tomarlo en cuenta. Esto lo podemos ver en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, por ejemplo. Ellos tratan, su objetivo es ver cómo pueden tener sistemas de armas lo más rápido posible. Entonces, lo transmiten a través de una red y necesitan mover todos los datos al lugar donde esté más cerca del consumidor. Entonces, eso es una cosa que tiene más que ver con analítica. Es muy parecido a Zero Trust. Si estoy haciendo todo en Data Plane, siempre va a haber algo comprometido. Entonces, necesito ver cómo voy a desplegar proxies de acceso donde yo pueda controlar los datos. Es mucho, mucho más rápido cuando yo tengo mis propios proxies, porque no me tengo que preocupar de AWS o diferentes escenarios que son mucho más lentos que otros. Por eso es que a mí me parece que la mayoría de la gente va a empezar a usar este tipo de acceso, un 80% más. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Cori. Muchas gracias. No, de nada. Gracias por tu tiempo, gracias por tu apoyo y esperamos verte en otro 8.8 en el futuro. Esperemos que sea presencial. Muchas gracias por invitarme. Fue muy entretenido y si hay alguna otra pregunta me la pueden hacer por mail. Gracias. Okay, thank you very much. And now we're going to go to a waiting room right now, then to continue with our log note. Thank you very much and don't miss it.
I would like to introduce Bill, who I know in person because he is also the leader of the volunteers group of Biohacking Village, Tesco. And he is a cyber war officer. He is an independent researcher and he has a lot of experience in this field. He has worked for 50 large companies in this industry. He has significant training in cybersecurity, and he has also worked in social engineering for several business and governmental agencies. And he is a white hat hacker, and he's with us. Therefore, we're very proud to have Bill today with us, to be with us in this fifth version of this Armed Forces Cybersecurity 8.8 conference. Muchas gracias, aprecio eso. Así que voy a empezar. Empecemos. Como puedes ver, tengo aquí mi pantalla con este carácter chino. ¿Qué significa esto? Si entendieron mi saludo, probablemente ya escucharon esta presentación. Escuché que alguien se rió por ahí. Con eso quería decir bienvenidos a esta fiesta. Con esto voy a hablar de la guerra cibernética china. En el ejército y algunos aspectos económicos. Y les voy a mostrar algunos recursos que he visto en las décadas estudiando al respecto. Hace unos 10 años estuve hablando acerca del hackeo ruso y chino. Pero también hay unas versiones más actuales, hablando específicamente de los objetivos militares económicos de China. Como pueden ver, este mapa tiene a China como el centro del mundo, no al norte y el centro de América, y en Sudamérica. Así vemos este libro que es La Ciberguerra China del siglo XXI. Este libro fue prohibido en China. También escribí otros libros que también prohibió mi gobierno. No van a haber ningún tipo de referencia al respecto. También publiqué un libro en 2016 sobre las campañas de hackeo china. También entré a algunos foros de hackeo en idiomas extranjeros para abordar el tema del hackeo chino y también el conocimiento histórico y geográfico que he adquirido durante mi carrera. Todos los hackers han sido hackeados. ¿Hay alguien que esté dispuesto a debatir al respecto? Excelente. Hay alguien que dijo en India que no los habían hackeado porque todos estamos siendo hackeados ahora y todos lo sabemos. Hablemos entonces del tema del que vamos a hablar. Esto es lo que vemos durante tiempos de paz y de guerra. Sabemos que hemos estado en guerra durante las últimas décadas. Esto no es nuevo, vamos a hablar específicamente de la República Popular China. Vayamos a China entonces, la China antigua. Tal vez algunos de ustedes estuvieron ahí, tal vez ustedes saben de su historia. Tengo bastante historia ahí. Como mencioné, empecé a estudiar en China en 1983. A mí lo que me decían de una forma bastante buena en China. China es principalmente
comunista, pero también es bastante capitalista, lo que significa que tienen objetivos bastante económicos, como Estados Unidos y también como en Chile. Tienen a su líder, Xi Jinping, que se asegura de que la fuerza de la ciberseguridad beneficie no solamente a los países alrededor de China, sino que de manera interna. Y van a entender por qué. Pusieron en vigencia varias leyes que son muy específicas para su seguridad cibernética, que representan una amenaza para la soberanía del país. La diferencia es que si uno comete estos hackeos o actos, se le clasificará como un terrorista. Esto significa que la soberanía, que se remonta a las rebeliones del 1900, significa que los chinos nunca van a permitir, que no se van a permitir militares en el ciberespacio ni en sus fronteras. Junto con ello, nos piden respetar la soberanía de su red. Creo que los organizadores de esta conferencia van a entregar una copia de esta diapositiva y aquí van a ver que el ejército norteamericano reconoce entregar una revisión de lo que está pasando en cuanto al ámbito militar y defensivo. Ahora bien, ¿cuál es el mayor impacto que hay en Chile, Estados Unidos y otros países? Es el robo de propiedad intelectual. Y aquí tenemos los planes que tiene el gobierno chino. Lo interesante es que cada persona china se les dan objetivos y tareas para estudiar, para hacer intercambios económicos o negocios. En el sur, ustedes no están inmunes a esta política. De hecho, ustedes son más que un objetivo porque ustedes están en el sur de la frontera de Estados Unidos y, de acuerdo a mi opinión, son más vulnerables a sus proyectos que en el Reino Unido. Hay ciertos negocios que el FBI ha nombrado. Algunos se han acusado de robar el espacio aéreo. Si ustedes lo han visto como hacker, esta es una de las cosas que uno lleva en su caja de herramienta para mostrar la volumétrica en los ataques. En este gráfico, China está mostrando al resto del mundo que están bajo ataque. En este punto 4 voy a mostrar cuál es la perspectiva de China, que se remonta a 1949, donde el general Chiang Kai-shek ofreció a Taiwán. Y al hacerlo, llamó a sus líderes militares a entregar información y luego los mató al maniobrar la fuerza. Esto era en el año 49. En 2008-2009, ¿qué ocurrió? Estados Unidos dijo que iba a militarizar el ciberespacio. Pueden imaginar qué es lo que ocurrió con países como Rusia, con la República Islámica de Irán, la República Popular de Norcorea. Y cuando Estados Unidos dice que va a ir a algún lugar con el ejército, sí va. Y esto ha ocurrido en Irak y en otros entornos del mundo. En 2009 establecieron un cibercomando, no el comando que vemos actualmente, sino que el cibercomando. Y en respuesta a esto, el presidente Hu Jintao reunió a sus líderes militares y dijeron, armen un cibercomando que vaya a luchar contra cualquier adversario, pero no quiero crear una posición de defensa. Si tengo amigos en la audiencia que están en el ejército, si están en una posición de defensa, ¿cuál es el acto natural siguiente como ejército? Ustedes crean un plan ofensivo como contraataque y eso es exactamente lo que pasó. No son solamente chinos, sino que son comunistas, tecnológicos, líderes militares. Hu Jintao sabía que si había cualquier tipo de pregunta al respecto, los chinos le iban a afrontar. Esta es la versión china de la revista Steam.
no solamente eran los oficiales del ejército, sino que dueñas de casa, educadores, estudiantes, hackers. Se les dijo que los estadounidenses eran adversarios. Y como resultado de eso, y los llevo al día actual, el ejército chino ahora está resguardando estos intereses nacionales. No cometan errores. Si ustedes empujan la ley del interés de China, van a enfrentarse a la ley. ¿Quién es China? Son el Partido Comunista, es la gente y es el ejército. Y por supuesto, estos grupos de hackers sobre los que he escrito y sobre los cuales he conocido de manera personal incluyen al Partido Comunista, al ejército, las empresas del Estado y también son los huéspedes oscuros, los hackers. Por supuesto, el gobierno chino, la intención es asegurarse de que los ciudadanos disfrutan de los beneficios del comercio electrónico. Pero el Partido Comunista Chino tiene un miedo. Y Xi Jinping ha manifestado que hay varios programas donde quiere mantener el sueño chino. Si saben historia, van a saber que en China el único momento donde hay un cambio de régimen es cuando la gente se manifiesta y se encuentra poco satisfecha, pero eso no lo vamos a ver durante nuestra vida en China. Ahora bien, hay regulaciones bastante técnicas en cuanto a la supervisión de Internet. Pueden ver que tienen varias herramientas, incluso una red donde puede escanear su red de manera remota para buscar vulnerabilidades. También se pide que se hagan evaluaciones de riesgo y hacer parches. Y todo esto sin permiso, simplemente lo hacen. Por supuesto, la vigilancia incluye muchas iniciativas de seguridad pública y también una recopilación de imágenes enorme para entender quiénes son las personas que tienen que controlar en China. Hablemos de nuestros amigos en la Armada o en el ejército chino. Su propósito fundamental es luchar contra el ejército de Estados Unidos, con una ventaja simétrica y asimétrica en esta guerra, con esto que se llama la guerra de la información. Y esto pasó en 500 antes de Cristo con Sun Tzu en el arte de la guerra. Esto habla acerca de la naturaleza específica con la tecnología moderna. Esto es algo de lo que hemos se ha escrito. También tenemos a Yuan Kunfeng. Esta es una diapositiva que no se ha visto durante 7 u 8 años. Aquí se muestra quién está a cargo del aparato político y militar. Esto nos indica quién los va a ir a buscar. Desde el punto de vista militar, quién está a cargo del hackeo en la República Popular China. Estaba hablando acerca de la guerra sin restricciones y lo que se ha aplicado de manera exitosa en el espacio de la cinética. Y estos principios no se mapean específicamente con la forma occidental de la guerra. Aquí pueden ver que en el occidente no tenemos esto. Ahora bien, en 2013 van a saber que el Ejército de Liberación Popular no tenía un comando cibernético, no tenían tropas. Esta es una de las referencias que encontré en mi investigación histórica. Estaba en internet por el gobierno chino.
saben que el 99% de la investigación se hace en China y ahora con la pandemia fuera de China. Van a saber también que fortalecer la seguridad es ahora una tarea del ejército chino. Ahora deben hacer cumplir la ley, no la policía, a pesar de que tienen algún ambú, se hace a través de el lado comercial del sistema de armas. Y básicamente se reclutan a estos hackers y muchos de ustedes serían capaces de hacerlo. Y le dan dos opciones: hackean para el ejército chino o lo mandan a otro lado para estar con los porcinos, con su familia, que sería una forma de desgracia. Y ahora les estoy hablando de Norteamérica y ustedes están en una conferencia en Sudamérica. Y el motivo de esto son estos dos caballeros. Van a ver que los conocí por algún motivo extraño en 2015 en una conferencia militar china. Entre medio están el general Qin Yong y a la derecha y estaba el general Wang Chuan-sui. Como pueden ver, fue muy emocionante para mí, increíble haber conocido a quienes yo estaba investigando en China. Ahora ellos son generales. Pero ver las condiciones de esta guerra, esta es una de las diapositivas que recomiendo que recuerden, porque pueden ver que el vínculo de la parte inferior ya no existe. Una vez simplemente estaba haciendo investigación de la versión china de la seguridad nacional sobre su anuncio de los mayores oficiales de un satélite geoespacial. Y este es uno de los líderes de la guerra de la información. Este es uno de mis libros que está traducido, es uno de los libros que está traducido al inglés, que habla de las condiciones de guerra locales. Tienen que leerlo si es que quieren entender cómo funciona todo esto. Y por supuesto, este señor no le gusta a Estados Unidos. Es un general mayor del ejército chino. Y él es básicamente la clave del éxito. Y luego tenemos varios que incluyen los objetivos estratégicos en Estados Unidos. Y lo interesante aquí es que esta es una de las diapositivas donde está el plan 8.6 y van a ver que en marzo hay unos objetivos hacia donde su país es objetivo para recopilación económica. Aquí pueden ver que aquí se están buscando por los agentes fuera de China. Con esto no quiero decir que todos los chinos son sospechosos, pero pueden ver que están buscando objetivos en países como Chile y Estados Unidos. Ahora bien, aquí hay algunos casos del mundo occidental y de ciberespionaje. Aquí tenemos casos de Australia. Se robaron, por ejemplo, una receta de galletas. Y ahora uno se puede preguntar cómo lo están haciendo. Lo pueden ver desde el gobierno de Estados Unidos. Tienen varios artículos de investigación al respecto. Estos son artículos que tal vez pueden encontrar en portugués o en español, sino la versión en inglés aquí con el link. Ahora sabemos que con la investigación del COVID-19, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoce que están siendo sentenciados por tratar de robar secretos. Y esto lo han hecho con espionaje global de negocios. Estos fueron sentenciados en Estados Unidos en septiembre. Habían varios individuos que estaban
con, no solamente en Estados Unidos, sino que también en países de Sudamérica como el de ustedes. Ahora bien, pueden haber escuchado sobre algunas de las empresas estatales que no se les ha permitido operar exitosamente en Estados Unidos, con las plataformas de telecomunicaciones, donde empezaron a hacer un monitoreo de China. Si ustedes leyeron mi primer libro, ustedes van a darse cuenta de que Huawei entrega comunicación de tres niveles. Tiene comunicación eléctrica, óptica y de switch eléctrico, óptico. Y por supuesto debemos tener un estudio de casos en cuanto a Nortel. Y luego hay una joint venture como Huawei. Y los técnicos le dijeron a los ejecutivos que vieron la tecnología que no deberían estar ahí. Y los ejecutivos dijeron, nosotros tenemos un acuerdo. No hay forma de que los chinos transgredan este acuerdo. Pero bastante pronto, en 2011 pasó. Conocí a alguien en Ámsterdam y me dijo, pasamos de ser una empresa muy importante canadiense a nada y perdimos nuestro trabajo debido al ciberespionaje chino. Este es un concepto que tal vez pueden no haber escuchado y significa un bote, un camino. Este es la versión de la ruta de la seda, donde hay beneficios económicos. Y posiblemente su país lo tiene. Tal vez ustedes sean sujetos a este tipo de actividades. Pero ahora están pasando por Europa y están pasando por el Oriente Medio. Y la idea es colonizar países que se encuentran en el camino. Y aquí pueden ver que aquí están las actividades de esta ruta. Y ahora pueden preguntarse, ¿por qué estamos hablando de esto? Les puedo decir que este sitio web es el sitio web del ejército. Están creando sitios cibernéticos de excelencia para defender los recursos de envío para Sri Lanka u otros en Asia. El hecho de que el ejército chino tiene recursos para indicarnos que ya están a la ofensiva. Aquí hay algunos ciberactores de los que no voy a hablar. También se habla de la guerra económica. También hay algunos riesgos de la cadena de suministro en Estados Unidos. Y el último grupo son los huéspedes oscuros, los hackers. Ellos son los que tienen las habilidades técnicas que transgreden a cualquier cosa que no sea amigable con China. Este señor de acá, Yan Yun, hace programas de cacería para Microsoft y hace cientos de miles de dólares. Aquí está Eagle One, el hacker más reconocido que ya no puede trabajar para empresas chinas. ¿Saben por qué? Porque trabajó para IBM y es impuro. Y él es Cloud Xiao, que trabaja para el ejército chino como hacker. Ahora, en resumen, van a ver que los chinos creen que la soberanía cibernética es algo que debe proteger el ejército chino. Y en respuesta al Estados Unidos, crearon el Comando Cibernético. Tienen el grupo de hackeo más efectivo para hackear y defender. Van a saber que sus motivaciones son defender y propagar el sueño chino. Incluye el robo de propiedad. Tienen éxito, van a seguir siendo exitosos en el robo de propiedad intelectual.
con algunas redes como Apple, Intel y otros productos. Ya les puedo dar una conferencia de 8 horas al respecto. También a los que no siguen esas reglas prohíben la tecnología occidental. También hablan acerca de la superioridad del robo de propiedad intelectual. Eso significa que las empresas del Estado se van a beneficiar de este robo. Y también la iniciativa de la ruta que se remonta a 5 años y que está cada vez más fuerte. Lo he visto en otros proyectos, pero el hecho de que yo esté hablando de ustedes, con ustedes desde Norteamérica con tanto entusiasmo, les dice que esto está funcionando bastante bien. Esto concluye mi presentación. Excelente. Estoy impresionado. Por supuesto, para eso estoy. Dime. Voy a empezar yo. Por ejemplo, yo no sé si tú sabes algo acerca de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica o de Chile, pero ¿qué piensas tú que es el gran desafío en tu experiencia que se tiene acá? A ver, en Chile, las Fuerzas Armadas me parece que tienen el desafío más grande que yo vi en el Medio Oriente, es parecido. Cada militar quiere crear un cibercomando. Yo me acuerdo el teniente coronel en el Medio Oriente que me dijo, Bill, ayúdanos a construir esto. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué quieres ser como los americanos? Van a gastar dinero por ninguna razón. Defiendan la estructura crítica de su país primero contra los enemigos. Puede ser una base industrial o la manufactura, quizá la milicia en sí misma. Pero hay que tener un sistema de emergencia que se comprometa en a aquellos que puedan hackear para ayudar a proteger a su país y no trate de ver esto solo. Bien, buena respuesta. Tengo otra. Esta pregunta yo se la hice al primer orador. ¿Por qué es tan difícil crear un ciberejército y declararlo abiertamente como lo ha hecho Estados Unidos? ¡Ay, Dios mío! No lo hagan. Sean secretos. Para aquellos que están en la milicia y han estado en la milicia, van a entender lo que voy a decir. No hay que anunciarle al mundo que tiene una capacidad. Porque cuando lo hace, está bajo ataque. El secreto ya no existe. Les mencioné anteriormente la primera pregunta, que tiene que ver con crear la capacidad, con construir esta capacidad de forma orgánica y trabajar juntos. En el minuto en que están listos, si lo necesita, involúcrese para defender a su país contra los enemigos, pero no lo anuncien. Bien, muchas gracias. Y la última, mía. ¿Sabes si hay operaciones cubiertas chinas en Latinoamérica o en Chile y cuál sería su interés? Eso es como preguntar si el sol sale por el este y se esconde por el oeste. Sí, tienen operaciones de inteligencia secreta. No van a saber quiénes son a menos que hablen chino. Lo que quieren es crear una ventaja en el gobierno chino contra su gobierno, económicamente, militarmente, culturalmente. Finalmente, lo que ellos quieren es que todos ustedes hablen chino mandarín. Perdón, pero tú hablas chino, ¿no? Hay otra pregunta. ¿Qué estrategia recomiendas para educar en ciberseguridad a los ciudadanos? Sí, en primer lugar sería, entiendan desde el punto de vista nacional que todos son un muro humano.
Entonces hay que protegerse a sí mismo, a su familia, es como la pandemia, y proteger la infraestructura crítica de Chile, absolutamente. Muchas gracias, fue fantástico, fue una charla increíble, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu apoyo, espero que puedas visitar Chile en el futuro, cuando el COVID-19 ya pase. Voy a estar ahí, voy a ir cuando me llamen, en cualquier momento, a cualquier lugar. Gracias. Y espero poder verte también en el próximo año, en DEFCON. Por supuesto, ahí nos vamos a ver. Voy a guardarte una polera. Gracias, muchas gracias, Bill. Gracias, señor. Gracias, tengan un buen día. Ten un buen fin de semana. Tú también, chao. Well, and that's the end. It was a great fifth version of 8.8 of Armed Forces and the Government. The talks are going to be in our YouTube channel as soon as possible. And thank you. Thank you very much. And we will have one more virtual conference between before 8.8 Legend Sandbox in the Junior 8.8. That is going to be during the morning as well. We'll have many good surprises. So thank you all. Do not miss that. And I will see you again from the 28th to the 31st in 8.8 Legend Sandbox, where we will have 17 legends in 4 days during the morning, and during the afternoon we will have thematic villages. We are going to have the Robo One, actually, of 8.8. We are going to have a village of citizens, women, another one of technology, video games. We're going to have live music with surprises. So do not miss that. We're going to be waiting for you all. And thank you very much. This is our main objective, to share knowledge and to democratize the knowledge in cybersecurity. So thank you, and see you next Friday in 8.8 Junior version 2. Bye.